Ze kontatzen duen, ba, oso historia xelebre bat, gizon batena, oso musika zalea dana, eta suposatzen da sekulako, bueno, suposatzen da, ez dut gaina egia dela, sekulako musika on, vinilo bilduma bat daukala, singleak batez ere, milaka eta milaka, eta orduan, bueno, fikzio bada, eta historian kontatzen da, ba, bilduma horren historia edo ez, historia, nun dagoen galdetzen da, ez, nun dagoen bilduma hori. Eta orduan hortarako, ba, nik egiten dio da adibidez elkarrizketa bat, gizon horri, eta ez digu esaten, nun dagoen bilduma hori, eta, bueno, gero hor badaude olako ez dakit, historia detektibesko batzuk, ez, bilduma horren bila, baina ez da gertzen bilduma hori, eta, bueno, beste gabe, hori dela eta, bueno, nahazten da musika asko, rock kontzertu asko, eta gauza, ni filmantan kasualidades nago. Nago, hauen laguna naizelako aspalditik, eta irrati batean lan egiten dutelako, eta garai batean musikako programak egiten ditulako. Eta orduan rock programak egiten ditun, oaina ez ditut egiten, zehose bai, baina oso gutxi. Eta orduan, bueno, baldintza guzti horien ondoren, ba, zantziaten, zango dugu aukera zurekin zerbait egiteko, eta hori ingenun, grabatu irratian, eta ingenun esatariaren papera, rock musika zale baten papera, baina, bueno, ja gaur egun normalean egiten ez duara. Ba, ni nahi dizko bilduma txaile bat, eta Bloody Maryn erosten ditut disko gehienak edo guztiak. Bitin bat, Bloody Mary omenaldi bat izan behar du, pelikula. Beti da nik erosi dituan viniloak eta dakit, guztu zintzaidalako. Eta, dakit, ez naiz bilduma txailea, baina bai vinilo zamorratua. Eta erosten ditut gehiago, eta bueno, gero jendea jakin nahi dut, ean ongur ditzen dudan hainbeste diskak. Ez nahi zatorea, baina derrigarrezko gauza bat izan da. Ni naizela protagonista, esaten dute. Baina ondo, ez dakit, hasieran traba bat bakarrik ikusten dudan, ikusten nituen. Baina gero oso ondo pasatu dut. Mi papel en la película consiste en descubrir dónde guarda José Luis su famosa colección de discos. Y como anécdota, pues contaría el día que teníamos que grabar un tema yo tocando el órgano. De casualidad, José Luis había cazado una avispa, me la había metido entre dos vasos y fui yo a hacer la vajilla, a limpiar, y al separar los vasos, ¡zas!, me picó la avispa en el dedo y se me puso el dedo así. Entonces, claro, tenía que tocar, como que, bueno, con todo el dedo hinchado no podía. Bueno, sufrí un poco de dolor, pero bueno, ahí tiré para adelante y como riéndome encima y haciendo como que no pasaba nada. Bueno, soy Íñigo, hago en la película de un dependiente de una tienda de discos, que se la ligo un poco al actor principal, a José Luis, y de eso va un poco que le juego una mala pasada. El 25 aniversario de Bloody Mary, estamos celebrando diferentes eventos y tal, y Mikel Lisosti me presentó la idea de un guión para una película y me pareció muy interesante, ¿no? Había un personaje en el guión muy importante para mí y ese tenía que ser José Luis Olaveaga, que es el protagonista de la película. En un principio nos surgió la duda de si él lo haría o no lo haría, porque es un personaje pues especial y quizás no le apetecería. Cuando nos dijo que sí, entonces es cuando nos pusimos en activo. Yo creo que si José Luis no actúa en la película, no se hubiera hecho la película. José Luis es un personaje real, no es un personaje ficticio. José Luis llega viniendo todos los lunes a la tienda desde que abrimos, pero todos los lunes me revisaba todos los discos que había, todos los singles, y al final de la mañana sacaba sus monedillas en pesetas, por eso hay una referencia de pesetas en la película, y se llevaba un single, y lo único que me decía, levantaba los ojos al irse, diciendo adiós. Creo que no decía ni adiós, creo que la vergüenza, la timidez de un personaje especial hacía que todo surgiera de esa manera. Con el paso del tiempo le llegamos a incluso a llamar el chico de los lunes, no sabíamos ni su nombre, ¿no? Hoy en día es un gran amigo, más que un amigo, creo que
el respeto y siento la pasión por la música como él, tengo una gran amistad y creo que esta película es un homenaje casi a él más que a Bloody Mary. En ese sentido, pues estaba muy contento porque es el protagonista. Al principio, cuando vi el guión, ya me gustó bastante, aunque había algunas partes que me preguntaba cómo íbamos a hacerlo, porque era un poco raro, pero al principio no tenía mucho miedo, pero ya estaba muy, muy emocionado, y durante el rodaje, pues que fue en agosto entero, fue muy, muy emocionante. Hubo un poco pues, de tensión y todo eso, como en los rodajes, pues era la primera vez que hacíamos y pues algunos problemas de organización y todo eso. Grabar aquí, pues con delante de la gente, porque no podíamos pues, cerrar este bar así, alguna vez había que grabar, aquí grabamos a la 1 de la mañana, a 1 escenas, y luego pues para una escena que grabamos en Dabada, pues tuvimos que hacer un concierto para que Garbini es una banda y tal, que hace una escena en la peli, y bueno, pues fue un poco algunas veces nervios, pero si no, una muy buena experiencia. Bueno, gogoratu, gaur gauean, sortzirak eta laurden, artzaldean, gaur artzaldean, sortzirak eta laurden tan, Printzipe Aretoan, pelikula bat emango dala, lehenengo aldiz, eta geho ondoren, gaurko amarretan, hori da, Tabakaleran, ba, kontzertu bat, festa bat egongo dala, eta arituko dira, talde pare bat, Flaming Wise, eta Lie Detectors, eta baita ere Radio Iruko disjokei Juan de Pablo egongo da, arituko da. Final Land!